Pensando qué hacer para la prueba 3, que es misterio, y claro, el misterio lo que hace es generar imágenes 3D y reales que a nuestros ojos parecen reales. Entonces, una manera excelente de luchar contra eso sería, en vez de mirar con nuestro ojo, que sería engañado por las figuras que generan los drones de misterio, sería tener un sensor de ultrasonido que realmente nos dijera lo que tenemos delante. Los ultrasonidos funcionan mandando los sonidos, como los murciélagos, y al recibirlo, al rebotar con algo, nos vuelven, dependiendo del tiempo que duran, sabemos la distancia a la que está. Con lo cual, con sensores de ultrasonido podíamos recrear lo que es realmente a nuestro ordenador, no fiándonos de la luz, sino del sonido. No sé si Spiderman en el sentido arácnido puede hacer algo así, pero el que seguro que puede hacer algo así es Batman, porque para eso es un murciélago, ¿no? Yo supongo que inventaría un dispositivo así, que generaría ultrasonido y le volvería la imagen y lo que tiene alrededor, con lo cual sería muy fácil ver, en vez de mirar, ver lo que le está llegando. Ya su gafita es Batman, se le pondrían en los ojos y él vería lo que pasa realmente y no las ilusiones que le está dando Misterio. Entonces, vamos a hacer, podríamos poner, claro, el tema es, la limitación es el número de dispositivos. Vamos a poner dos, por ejemplo. Dos sensores de ultrasonido. Pero si tuviéramos 1000, pues podríamos tener una imagen de lo que tenemos alrededor. ¿Vale? Venga, vamos a hacerlo primero con Robotics. Más fácil, lo vamos a coger el código y lo vamos a pasar a código C++ para poderlo poner en el otro. Hemos puesto, vamos a ver, dos sensores de ultrasonido de tres cables, uno y dos. Lo hemos puesto en el 2 y en el 8. Luego hemos ponido dos, hemos ponido, hemos puesto dos LEDs en justo al lado, ¿vale? En el 3 y en el 9. A ver si estaba así, es verdad, en el 3 y en el 9, efectivamente. Luego hemos puesto un zumbador en el 12, que va a hacer distintas notas dependiendo de dónde venga el sonido, ¿vale? Si viene de la izquierda una cosa y si viene de la derecha otra. Muy, pero bueno. Bueno, para empezar, instrucciones iniciales, apagar los LEDs si estuvieran encendidos, ¿vale? Y luego vamos a leer la distancia en dos variables, vamos a poner izquierda y derecha porque son dos, vamos a suponer que ponemos uno a izquierda y otro a la derecha. Declarar variable. Aquí al principio. Izquierda, que es la distancia de lo que sea que está a la izquierda, en realidad tendríamos que va a ser 0. Y declarar variable derecha, que también va a ser 0. En realidad tendríamos una matriz de sensor de ultrasonido que nos rodeara y pudiera detectar lo que hay a cada distancia. ¿Vale? Cuanto más tupida fuera la matriz alrededor nuestra, con mayor sensibilidad podríamos sentir, digamos, ¿vale? Y ahora, componente. Venga. Vamos a cambiarle el nombre aquí. Voy a llamarle a este ultrasonido izquierdo.
Y a este ultrasonido derecho. Y a este LED izquierdo y LED derecho. Lo único que nos limita aquí es el presupuesto. Variable izquierdo va a ser el ultrasonido izquierdo. Y variable derecho va a ser el ultrasonido derecho. Y condiciones. Si la variable ultrasonido izquierdo es menor o igual que 10, por ejemplo, 10 centímetros, ejecutar. Se enciende el LED y suena el zumbado con una nota. La nota durante, no vamos a hacerla muy larga porque si no, 300 milisegundos. ¿Vale? Y si la variable derecho es menor que 10, encender el LED derecho y hacer otra nota, por ejemplo, fa, durante 300 milisegundos. Y esto lo tendría que hacer, cuidado, que no puede estar constantemente, pero vamos a darle un tiempo, 500 milisegundos, ¿vale? Y luego, cuando termine, que lo apague todo, ¿no? Porque si no va a estar ahí los LED encendidos sin tener por qué. Si se nos sigue encendiendo algo, pues me sigue acercando algo, se volverá a encender la siguiente vuelta. ¿Vale? Ya está, digo, ya está. Vamos a probarlo y vamos a seguir luego al código, ¿vale? Del tirón. Subimos el código. Cargado, a ver si no me da problema en la carga. Voy a pausar cuando esté cargado, si lo olvido. Vale, ya lo hemos cargado y funciona. Lo podéis escuchar por ahí. A ver. Y así sé de dónde me vienen las cosas, ¿vale? Si no hay nada, si me viene por un lado, el lado izquierdo, enciende uno y suena, y derecho otro. Sé por dónde me vienen las cosas. Ahora puedo ver el código. Vale. Pero el código este, vamos a ver si funciona. Voy a probar la librería, pero bueno, por lo menos esto está hecho, ¿vale? No sé si va a funcionar al final o no, pero por lo menos está hecho. Venga, ahora me voy aquí, nuevo documento, los robots avances. Prueba 3 avanzada. Corredor. Prueba 3 avanzado. Cambiar. Y copio el código y lo pego. Y ahora si lo compilo, me da error compilar. Porque dice que BitBlock Push no está. Porque no está la librería. Entonces, me importa. ¿Ves? Si está. Es que si está. Este es que yo lo he importado. Ahora está. Venga, vamos a ver. Ahora. No, me da error. Porque dice que no está la librería. Y la librería sí está. Entonces, aquí tenemos un problema.
¿vale? Pues yo lo puedo hacer sin librería, pero para los ultrasonidos estos necesito la librería, ¿vale? Entonces, si no me dejan instalar la librería, pues no puedo. De todas maneras, vamos a mirar código y ya mirar la librería, ¿vale? Define los ultrasonidos, los pines, luego los LEDs en el 3, en el 9, el zumbador en el 12, ¿vale? Y las variables iniciales, izquierda y derecha, que van a 0. Y para inicializar, pues los LEDs son de salida, el zumbador es de salida, y escribo los LEDs y los apago, ¿vale? Ya lo que hago en el loop es, leo la distancia de los ultrasonidos, y lo que hemos visto en el código de bloque, si la distancia de izquierda es menor que 10, enciende el LED, pone el zumbador y se espera un poquito. Yo mismo con el derecho, ¿vale? Y luego espera y apaga todo. Y ese sería el código.